Bien, porque ahora fa olor, ahora ya no, 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 que no, resulta que son del PP, pero amor de Dios, ya que tiene un poco de seriedad. Y el Partido Socialista, así, pues no s'aclarís ni en lejía. Y cuando un partido que ha gobernado sense que el pueblo lo vulga, ha gobernado legalmente porque un grupo la ha apoyado, muy bien, vostè ho va a hacer mal, vostè té ganada la carrera. ¿Y quina opción queda? Pues, en que sigui el molt bueno, només quedes tú, Pilar. El Pilar y el Partido Popular. Y dicho eso, voy a decir para acabar lo siguiente. Mireu, las personas son el tot en un ayuntamiento. El tot. Os lo digo uno que porto 24 años entre concejal y alcalde. 24 años estoy en el ayuntamiento. La meva dona tiene un retrato y cuando va algo digo, mira, es mi meu marit. Bueno, pues, ni ha que destacar que estas personas que se dediquen a eso, que tienen esa vocación de servicio, son dignas de elogiar. Y Pilar es una de ellas. Pilar, apostaren en el partido por ella en un momento determinado, apostaren nomenándola asesora en Diputación Provincial y han apostado ahora para que siga la alcaldesa de Turís en compañía de su equipo. Pilar es una persona que hoy está molt més formada que fa 4 años, encara que uno no os done compte. Hoy está molt més informada que fa 4 años. Avui sap tots els raconets de la política. Està en una institució on se fraua i on se donen els diners i les ajudes als pobres. Sap on estan, sap en qui té que parlar i sap on té que anar a per ells. Això només encara que siga per egoisme, Pilar és la persona idònea per ostentar aquesta alcaldia i el Partit Popular també.